83. So we just read 82. Let's look at 83, all right? And also you can look over 84 to see what they changed, all right? So on 83, it says, for our king, Negusachin, for our king, Kedamawi Haile Selassie, Haile Selassie first, we beseech that God may vouchsafe him much peace, salam, in his days. All right? Much peace in his days. And let's look at 84. For the rulers and those in authority, we beseech that God may grant them of his wisdom and his fear. All right? So, we're seeing that for the rulers and those in authority, we beseech that God may grant them of his wisdom and of his fear. So this is accurate. But what do they put instead of Haile Selassie? They say, for our country, Ethiopia, lover of God, we beseech that God may grant her much peace in her mind, middes. At first, I was reading a low light. I thought it said Shalom, bienvenidos a todos. Pues continuamos, habla Raza Alonso Teferri, como ya saben, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. La fecha para hoy es jueves, agosto 11, 2016, son las 10:36 minutos PM. Ahora, este video va a ser acompañado con un videoclip, el cual... van a ver a mi hermano Wendem Yadon, hermano Yadon, es decir, Raciadinos Teferri, y va a ser un corto videoclip, más nosotros vamos a entrar en un poco de detalle acerca de lo que presenta, aunque no nos vamos a ir en gran detalle y no vamos a hacer traducción completa del video, pero sí vamos a comentar y traer al frente la información que pues nos entrega a través de la presentación. Aunque el videoclip sea solamente una pequeña porción, pensamos pues al menos traer al frente lo más importante. Y pues la verdad no quisimos pero aportar o entregarnos con tanto tiempo, pues, así es de que va a ser ligera la presentación. Pero es en relación a la necesidad de reconocer qué hace la Iglesia Ortodoxa Etíope. Y pues podemos relacionar este video con otros, los cuales hemos estado trayendo al frente. Y pues tienen que ver con el bautizo. Y en particular... esa estrategia militar para reversear o hacer reverso la maldición. Así como fue en el jardín, pues hay que nosotros ir adelante y ser como la serpiente, más nosotros debes de estar murmurando mal y malinterpretación y mentira, nosotros vamos a hacer el bien. Así es de que podemos pues relacionar el tema, pues, que hemos estado trayendo hacia adelante, pero ya debes de delatarnos. Esto es en relación al Kedase. Kedase, es decir, la liturgia. Ahora, lo que sucede en el video es que nuestro hermano Raciadinos Teferri, Wendem Yadon, está presentando unos errores, los cuales se encuentran en la liturgia moderna, pero utiliza una copia del documento de la liturgia, que todavía es... justa y exacta como debe ser en su forma original. Así es de que en este caso la liturgia, el Kedase, tiene versión en inglés en Amarnia, es decir, Beamarnia en amhárico, y en el Ge'ez. Cuando se produjo originalmente la copia de la liturgia, que todavía es sana y ha sido guardada a salvo, más que no es lo que practican en la iglesia, la imprenta, creo que fue originalmente en 1959, marzo. Ahora fue traducida por Marcos
Daoud y revisado por H.E. Blatta Marcie. Dice Marcie Hazen, fue reimprimida o fue puesto a la imprenta de nuevo en el junio 1991 en Kingston, Jamaica, de parte de la Iglesia Ortodoxa Etíope. La introducción es de Apuna Yitzhak, el que fue enviado por Su Majestad Imperial Haile Selassie I. Así es de que esta información que presentamos es en relación al material que utiliza Razia Dinosteferi para demostrar pues una liturgia que todavía no está corrupta. La segunda, el segundo documento que contiene la liturgia pues dañada, con los errores, sean envidia, error o ignorancia, no deja de ser pecado. Esta la podemos atribuir, ese trabajo, a este otro, a Abuna Paulos I, el que se dice ser patriarca. Interesantemente, murió alrededor del mismo tiempo que murió Meles Zenawi, y pues, ¿qué podemos decir de eso? No mucho, no nos interesa. No era. No vamos a hablar mal de individuos, pero no es un carácter o vida ejemplar. De hecho, hemos mencionado y se nos comentó cómo traicionó a Abuna Yitzhak después de que Abuna Yitzhak lo había defendido, pero siempre se dijo que, o me han comentado que siempre se supo y se decía que se le notaba a este Pablos o Paulos que era muy arrogante, pero sea como haya sido, ahí se las ve con el más alto. Ahora, esto es en relación al servicio preparatorio y pues el número 82, es decir, capítulo o la sección número 82. Razia Dinosteferi se va en mucho más detalle. Nosotros solamente vamos a traer el punto principal. No vamos ni siquiera a entrar en el amhárico ni en el qué es. Solamente nomás para presentar acerca de cómo dentro de la liturgia moderna hay errores. Y vamos a traer al frente unos cuantos ejemplos de estos errores. Ahora, el servicio preparatorio, parágrafo 82. Así es como dice en el documento original. Es decir, no orig sí original, pero no es tan antiguo, es una copia, es una reimprenta. La volvieron a imprimir en 1991, pero no ha sido dañado pues con corrupción. Y así es como dice, para el catecismo, o aquellos nuevos, aquellos quienes apenas empiezan a ser iniciados, dice, nosotros pedimos o rogamos que Dios les permita a ellos una buena porción y la limpieza de regeneración por la remisión del pecado y los selle, o sea, a los catecismos, a los nuevos, a ellos con el sello de la Santa Trinidad. Ahora, vamos a ver. Conceda la buena porción. Creo que ni siquiera escribimos la corrección o el error, pero prácticamente lo que dice en la liturgia corrupta. Aunque es un error, pues que unos tal vez piensen que no es tan grande, no es de tanta significancia, pues quizás no lo sea, pero sí es, no deja de ser error. Y recuerden que esto se está cantando en algunas ocasiones es la gente o el pueblo quien lo repite, pero esto se está llevando a cabo dentro de una misa, de una celebración, pues de gran valor, pues. Pero si no es de tanto valor un error, pues entonces no es de tanto valor la fe. Así es de que hay que tener cuidado con pensar que un pequeño error no es digno de ser pues reprendido. De hecho, no nos los dice Su Majestad Imperial Haile Selassie I,
frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1963, Nueva York, Nueva York, cuando dice que debemos asegurarnos que la más mínima transgresión de la ley no continúe sin haber sido detectada y mucho menos que no continúe sin haberse encargado uno de ello, de ella, no recuerdo cómo dice, dice algo por el sentido, y que no debemos permitir que la más mínima transgresión de la ley continúe sin haber sido detectado y sin haber, y mucho menos sin remedio. Así es de que bajo estos principios funcionamos nosotros, al menos hacemos el intento. En la versión de la liturgia corrupta dice algo por el sentido que para el catecismo rogamos nosotros que Dios permita la buena porción o permita conceder la buena porción. Continúa diciendo, y la limpieza de regeneración por la remisión de pecado y los selle con el sello de la Santa Trinidad. Ahora, ¿qué es la diferencia? Que en la liturgia original, donde todavía no hay corrupción, dice por el catecismo o para el catecismo, nosotros rogamos que Dios les permita a ellos una buena porción y la limpieza de la regeneración por la remisión de pecado y los selle a ellos con el sello de la Santa Trinidad. En otras palabras, en la versión corrupta, no específico, o sea, nomás dice que Dios conceda la buena porción y la remisión y la regeneración y la limpieza de regeneración por la limpieza del pecado y lo selle con el sello de la Santa Trinidad. O sea, no está refiriéndose al pueblo. Aquí se dice para el catecismo, para los nuevos. Nosotros rogamos que Dios les permita a ellos una buena porción, debes de decir que Dios permita la buena porción o que Dios conceda la buena porción. ¿A quién? No más que conceda una buena porción. Así es como lo dice en la versión corrupta. Pero más importante, en el capítulo o en el parágrafo o en la sección 83 de la liturgia, el Kedase, Sherat, Sherate Kedase, es decir, el orden de la liturgia, parágrafo 83, hay un grandísimo problema, porque dice, la original, la versión que todavía no es corrupta, dice, por o para nuestro rey, Edamawi Haile Selassie primero, rogamos o hacemos petición que Dios pueda concederle a él mucha paz en sus días. Y la sección 84 continúa diciendo, y para los gobernantes o por los gobernantes, para los gobernantes y a ellos en autoridad o aquellos quienes están en autoridad o tienen autoridad, nosotros rogamos que Dios les pueda o les podrá conceder de su sabiduría y su temor. Ahora, esa última sección de la liturgia sí la traducen pues correctamente, pero la sección número 83, este sí es un problema gigante, porque dentro de la liturgia del Sherate Kedase, el orden de la liturgia, originalmente se bendice, se da bendición al nombre del rey Edamawi Haile Selassie. Repetimos, sección 83, por nuestro rey Haile Selassie I, o Edamawi Haile Selassie, rogamos o hacemos petición que Dios pueda conceder a él mucha paz en sus días. Ahora, esto es lo que la versión corrupta pone en lugar de dar honor
y hacer bendición al rey de reyes de Etiopía, Negus Negesht de Etiopía. Dice así: por o para nuestro país Etiopía, amador o amante de Dios, nosotros le rogamos que Dios pueda concederle a ella mucha paz y es femenino, o sea, está hablando de aspecto femenino, en su medio. De hecho, porque va al extento que la palabra que traducen en inglés ni siquiera está escrita correctamente. O sea, está escrito con estas letras M y latín D de David, E, ST. Esa ni siquiera es una palabra en inglés. La palabra que querían, suponemos nosotros, escribir era M de Marcos y latín, de I, Selassie I, es decir, D de David, E de elefante. No, no, no. Cancelen la E. Ahí está el error. M y latín D, ST, en medio, o sea, en medio de ella, pues. Lo voy a repetir. Por nuestro país, Etiopía, amante de Dios, nosotros le rogamos que Dios pueda concederle a ella mucha paz en su medio o en medio de ella. Completamente borrando el nombre de Su Majestad Imperial Haile Selassie I, cuando la versión original dice en la sección 83: por nuestro rey Haile Selassie, ay, Haile Selassie, pedimos, o disculpen, rogamos que Dios pueda concederle a él mucha paz en sus días. Y esto es como la corrupción reemplaza injustamente al buen nombre de nuestro Padre Santo. Por nuestro país, Etiopía, amante de Dios, nosotros le rogamos que Dios pueda concederle a ella mucha paz en su medio o en medio de ella. Y pues las páginas de la historia testifican a que después de la traición, algunos lo llaman revolución, 1974-75, vemos cómo Dios no les ha bendecido paz en medio de ella, porque ella se ha convertido en una ramera y se ha acostado con otros y ha traicionado a él, con quien debería le haber sido fiel, que podríamos decir, arrepentimiento es necesario. Así es de que con esto finalizamos esta presentación. Damos gracias a todos. Shalom.